a esta gente y le dice, oye, Dios dice que te vas, Dios está diciendo esto aquí ahora mismo. Sí, yo sé, pastor, yo sé. Y hay gente que tú no le puedes decir nada, porque lo saben todo. Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar. Sí, yo sé, sí, yo lo siento. Sí, yo sé. No, sino que viene. Tú no sabes nada. Es una palabra nueva que Dios te está dando. Cállate y recíbela en el nombre del Señor. Haz silencio, guarda silencio, porque Dios te está dando algo nuevo. Aunque tú lo hayas oído 20 veces, si te lo dice ahora con esa unción, es porque ahora es el tiempo de la realización. ¿Cuánto alaban a Dios? Algo vio Eliseo en el rey, dijo, oh, este hombre se me cayó. Le estoy dando el notición del año. Iglesia, te estoy dando la noticia del año. Tú lo estás viendo. Gloria al Señor. Yo no doy gracias a eso. Yo no sé por qué. Mire, yo me sentí incómodo porque las primeras mujeres que vienen aquí, yo nunca las saludo con un beso. Y a mí se me fue un beso a cada uno de ellos. Digo, los maridos estarán, no, gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque sentí un amor tan grande, una bendición tan grande. Y yo no sé por qué me imaginé que nadie la había invitado. Porque Dios me ha respondido lo que yo le estaba pidiendo ahí en oración. Iglesia, entiende que este es tu momento. Te estoy dando la noticia del año, ¿cómo tú lo recibes? Tú lo estás viendo. Alaba al Señor. Tú lo estás viendo. En ese tiro entonces tiene que haber dos cosas: confianza. Y la confianza provoca alegría y alabanza. Y fervor. Diga conmigo, fervor. El fervor te cambia de conquistado en conquistador. ¿Entendiste esto? Fervor. Por eso cuando tú recibas algo de Dios, no de cualquier loco, porque hoy en día cualquiera te dice cualquier cosa, pero que tú sientas que venga de Dios. ¡Aleluya! Tampoco tengas en cuenta quién es. Si tú sientes que es de Dios, es de Dios. Porque hay grandes siervos de Dios que se pueden equivocar. Y puede venir también un loquito de eso que te diga una cosa y dice, wow, esto es de Dios porque esto es lo que estoy buscando. Alaba sea Dios, puede usar a cualquiera, usar a un burro. Ahora, lo que yo te quiero decir con esto, que hay gente que le gusta que le estén diciendo todo el tiempo. Y dice, voy aquí a ver si me dicen. Ay, voy a donde está el profeta. Y se llenan de profecía. Dios te va a hacer esto. Y se está todo el tiempo llenando. Mucha declaración. Y lo que buscan es porque le encantas. Oh, te voy a prosperar. Aleluya, sin gloria a Dios. Oh, te voy a bendecir. Aleluya, te voy a dar un carro no santo. El carro no es santo, pero bueno. Okay. Y entonces en esa situación se mueve, pero ¿dónde está la acción? Diga conmigo, la declaración tiene que respaldarla la acción. Aleluya. ¿Sí, amén? ¿Está entendiendo el mensaje? Te lo quiero dar bien suave. Le doy gracias a Dios por la energía que tengo. Tengo una energía poderosa en esta. Y déjenme decirle, cuando digo energía, no vaya usted a pensar que es energía que habla la gente por ahí, que tiene energía positiva. No, energía en el cuerpo. Yo pensé que iba a estar más decaído, pero me siento tan bien que tengo hasta deseo de correr. ¿Y ustedes, muchachos? Gloria al Señor. ¿Cómo está la ventana esa? ¿Cómo está el golpeador? Aleluya. ¿Cómo está la flecha? Aleluya. Mire para eso. Aleluya. Estos líderes estuvieron aquí en la vigilia conmigo. Aleluya. Compartí, ahí oramos, ahí clamamos en la vigilia. Gloria al Señor. Iglesia, es el tiempo de buscar de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, fervor me cambia de conquistado en conquistador. A veces el diablo te tiene conquistado y tú no lo sabes, porque estás viviendo en un ambiente, pero te tiene sitiado. ¿Sabe lo que usted es? Un estado de sitio. Está sobreviviendo con los pocos recursos que tiene, pero ya no tienes acceso a recibir más. Pero en esta mañana, si tú quieres, se rompe ese círculo de sitio y te vas a convertir, aleluya, de conquistado en conquistador. Y vas a ver la gloria de Dios y el poder de Jesucristo va a descender sobre tu vida y algo va a pasar. Este es el tiempo de los sucesos. Este es el tiempo de la acción. Y cuando Eliseo vio esto,
Dice la Biblia, y le volvió a decir. ¡Ja! Le volvió a decir. Gloria a Dios. Le volvió a decir. Coge la saeta. ¿Dónde está la saeta? Pero yo te dije que la soltara. Coge la. ¿Qué simboliza la saeta? Les dije. La palabra. Gloria a Dios. Palabra de declaración que tiene que ir acompañada con ¿qué? Acción. Ahora Eliseo le dice, yo lo creo, yo lo vivo, pero ahora vamos a ver qué haces tú. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo, iglesia? Coge tú las. Amén. Coge tú la palabra, vamos a ver qué vas a hacer con ella. ¿Entiendes? Coge las saetas y golpea la tierra. Vamos, empieza a golpear la tierra. Con las saetas. ¿Cuántas veces? Siete. ¿Cuántas veces le dio él? Tres. Tres veces. Tres veces nada más. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sabe usted que hay gente que sabe golpear? Óigame, que Dios le dé a usted una palabra que le va a solucionar el problema. Yo no sé lo que usted haría. Pero hay gente, ya digo, que ni se inmuta. Hay otros que cogen las saetas y le hacen así. Tres veces que golpean la cuella en tierra, ¿ok? Pero cuando Eliseo vio la postura del rey, la falta de fervor, la falta de creer, él le dijo, golpea la tierra. ¿Sabe por qué Eliseo lo mandó a golpear la tierra? Para que él entendiera que aunque él era rey y tenía jerarquía, él tenía que doblarse, él tenía que humillarse, él tenía que reconocer, aleluya, que la victoria dependía del Dios del cielo. No lo mandó a golpear la pared, no lo mandó a golpear otra cosa, la tierra. Dóblate, busca, gloria al Señor, aleluya, profundiza en el nombre del Señor y golpea. Pero parece que le pareció mucho ahí, cogió uno, dos y tres. Ahora usted entiende por qué dice la Biblia que el varón de Dios se enojó. Se enojó. Viniste a mí buscando algo poderoso. Te estoy dando algo poderoso de parte de Dios. Y ahora vamos a ver qué tú haces con la palabra, iglesia. Vamos a ver qué tú haces con la palabra. Yo, como siervo de Dios, te entrego la palabra en esta mañana. Amén. Aleluya. Si tú vas a la acción, tú vas a ver la realización. Aleluya, gloria a Dios. Si tú respaldas lo que Dios te está diciendo, tú vas a ver la gloria de Dios. Si tú te apoderas de ella, algo grande va a descender. Porque te quiero decir que algo grande se acaba de romper. Se acaba de romper en esta iglesia. Algo grande se acaba de romper en estos días. Aleluya. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Cuántas veces vas a golpear? Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia que entonces le dijo, enojado. Se enojó contra él y le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Hasta no quedar ninguno. ¿Qué es lo que Dios le estaba dando primero? Alguien me lo va a decir. ¿Qué es lo que Dios le estaba dando primero? ¿Qué sayo le estaba dando primero? Aleluya. ¿En qué lo convirtió él? De small a medium, pudiéramos decir allí. En un small, en un pequeño. Entonces te das cuenta que la declaración tiene que ir acompañada de la acción. Dios te da en este año el estar al ancho. Depende de ti. Ojalá que Dios no te diga de nuevo, vamos a ver qué es lo que tú haces. Que cuando Dios te dé esta palabra, tú salgas por ahí y empieces a funcionar. ¿Sabes qué dice Habacuc 2:2? Alguien que me lo busque, por favor. Gloria al Señor. Aleluya. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dale gloria a Dios. Alguien que vea claro y fuerte. Aleluya. Me busque lo que dice Habacuc 2:2. Tú sabes lo que tienes que hacer con la palabra. Tú sabes lo que tienes que hacer con lo que tú entiendes. Sabes lo que tienes que hacer con lo que tú recibes. Gloria al Señor. ¿Alguien lo tiene ya?